Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Son las 10:30, pasan pocos minutos, una temperatura muy fría desde la Plaza del Ayuntamiento, 11 grados, una de las fallas más frías de los últimos años, las fallas de este 2007. José Forés, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo vas de frío? Bien, ¿no? Tenemos los abrigos preparados, pero no pasa absolutamente nada. No pasa nada porque, Dios mediante, en unos minutos empezarán a arder las primeras fallas, empezarán a ver ustedes en sus pantallas los primeros fuegos y posiblemente nos vayamos calentando un poco. Ya arde, ya arde. Con ese calor. Sí, estamos escuchando desde las 10 cómo se lanzan los castillos, cómo suenan los primeros ruidos que aventuran el final de esta fiesta, que ya llega, hoy es el último día. Valencia ya está en llamas en gran Valencia parte ya está en llamas, sobre todo las fallas infantiles. Falta la última por quemar, será evidentemente la falla municipal infantil. Esa falla que hace un recorrido por el barrio de La Malvarrosa, Caudín La Malvarrosa, un monumento de unos 26.000 euros de coste, de Bernardo Estela, un autor joven que ha intentado, pues bueno, sacar un poco a la luz todo lo que ocurre en ese distrito marítimo, la marcha de los jóvenes, la ola, todo muy marítimo también. Recordarles que a lo largo de esta transmisión, aparte de ver la crema de la falla infantil del ayuntamiento y de la crema de la falla municipal, las dos, el monumento más grande también, van a poder contemplar en este tiempo de televisión la falla ganadora de la sección especial, cómo arde No Campanar. Sí, van a ver cómo arden las dos fallas dedicadas total y exclusivamente al evento náutico por excelencia, America's Cup. Aquí, también en la Plaza de Ayuntamiento, el monumento de Prebaenas y el desafío a la Bufetas Cup de Pedro Santa Eulalia. Les vamos describiendo un poco la situación, lo que estamos viviendo ahora. La corte infantil empieza a tomar posiciones frente a al pequeño monumento. Con Félix Crespo al frente. Félix Crespo a la cabeza y, como decimos, faltan pocos minutos para que empiece a correr la pólvora, que derive finalmente en las llamas de ese monumento. Ya hay un monumento elegido por la fallera infantil para que se salve de la quema, en un balcón del ayuntamiento que empieza a tener también sus primeras visitas. Los nobles que han sido invitados esta noche a la cena del ayuntamiento. Los nobles, me gusta esa expresión. Y que ya empiezan a estar junto con nosotros aquí en el balcón del ayuntamiento. Bueno, para quienes no sepan cuál es la dinámica habitual en este clase de actos, al lado, en el Salón de Cristal, se ha preparado una cena para todos estos invitados, concejales, políticos, diputados autonómicos, estamos viendo, la alcaldesa, por supuesto, y mucha gente VIP, de las denominadas VIP de la ciudad de Valencia. Y otros invitados sorpresas que iremos comentándoles a lo largo de la noche. Personalidades, ¿no? En definitiva, sí, gente noble, que tú dices. Gente noble. Yo no sé si seguimos viendo imágenes de los minutos previos, concentración también numerosa de cámaras en este monumento. El primero que va a arder aquí en la Plaza del Ayuntamiento, previo castillo también. Al fondo ya vemos también a la corte principal, a la corte de honor. Están despidiéndose de esos monumentos. Están despidiéndose de ese Gaudí La Malvarrosa y de la Mar Alvent, que es el monumento grande. Correcto, muchas sensaciones las que deben estar pasando ahora por las cabezas de todas ellas. Muchas sensaciones también las que en estos momentos los miles y miles de valencianos que han sido protagonistas en los últimos días en la ciudad de Valencia, en diferentes escenarios como la Plaza de la Virgen, la Ofrenda, etcétera, etcétera. Bien, hoy. Ahora la protagonista en estos momentos es Inmaculada, como fallera mayor infantil de Valencia. Que representa a todas esas falleras infantiles que ya a estas horas deben haber visto en cenizas lo que ha sido el protagonismo de,
de sus fiestas esta, este cenizas año. Y lloros, ¿no? Cenizas y lloros. Sí, la imagen se va a repetir, sin duda. Va a ser constante, ¿no? Aquí no hay ningún salto a la novedad, no nos encontramos con alguna reacción distinta. Es la típica, la de todos los años, pero que no deja de tener su gracia y su importancia. Bueno, previamente el monumento ha sido preparado para la crema para que no haya ningún tipo de problema en la deflagración que puede sucederse con los típicos agujeritos. Se han puesto la traca. Igual están haciendo en la falla más grande, en el monumento de Perebaenas. Sí, es curioso, perdona que te interrumpa, José, porque ese monumento gigantesco, el de Perebaena, la falla municipal, hemos visto cómo ha sido literalmente destrozada por el interior para poder introducir a través de ella no solamente las mechas para que arda, sino también para que pueda respirar con el fuego, el humo pueda salir y prenda antes y se queme con más rapidez, ¿no? Sí, ya luego valoraremos la calidad del humo, el color del humo. Y el impacto. De momento ya estamos viendo, lo decías tú antes al principio, la temperatura que está haciendo. Lo más importante es que la fuerza del viento ha bajado, porque esta tarde a eso de las 8... la gente estaba un poco expectante y con cierto temor porque habían rachas importantes, la temperatura ha bajado drásticamente, no nos acompaña ese gran tiempo que lo ha hecho a lo largo de los últimos días, pero bien, parece que el dios Éolo, como uh-huh. representa también el monumento de Perebaenas, la Maral Vent, pues está respetándonos de momento. Protección duda, civil. El principal enemigo de las fallas, el viento. El principal enemigo. Si llueve no pasa nada, porque se van a quemar igual. Y se llueve incluso mejor para facilitar la labor de los bomberos. El cielo no amenaza, de momento. Ahora, de momento, no. Otro detalle también curioso, porque llevamos aquí varias horas contemplando un poco cómo la escenografía de la plaza del ayuntamiento va cogiendo fuerza. Hemos contemplado cómo desde primeras horas de la noche, a las 9 menos 10, 9 menos cuarto, Vale. Es que estábamos hablando con la alcaldesa y está, pues evidentemente, con la voz tocada después de estos días de fiesta, pero en fin, nos manda un saludo, evidentemente. Contemplando también cómo va a prender en unos segundos, en unos minutos, la falla municipal infantil. Como decía, el detalle también de los miles de valencianos que aún no llenan la plaza, pero que desde las 9 menos cuarto, cuando se ha cortado la plaza del ayuntamiento ya al tráfico andando, se han agolpado en las primeras filas de las vallas. Hay muchas personas ya. Enseguida podremos ver algún plano a lo largo de la noche. Pero bueno, creo que se va acercando el momento. Sí, no, estamos viendo como cada fallera de la Corte de Honor Infantil está cogiendo su pedazo de falla para salvarlo de la quema. ¿Quedará, ¿no?, algo para quemar? Han cogido todos esos pececitos, todos cada uno el suyo, de colores para salvarles del fuego. Es un inot indultat especial, no como el del amiante Cadarso. El monumento tiene duende que se salvó de la crema por votación popular. Aquí ha sido por elección individual de cada una de los miembros de la Corte de Honor Infantil. Destaca también, y es una imagen que va a pasar también a la historia, relacionada con el frío, esos mantones que llevan, que las cubren para evitar las bajas temperaturas, que insisto, ahora mismo, según el reloj de la Plaza de Ayuntamiento, continúan esos 10 grados. Una temperatura. No, tampoco es muy fiable esos relojes, pero. No, es cierto que no vale. Son fiables. Sensación térmica más baja. Muy baja, porque además hay una cierta brisa que está acentuando quizás esa baja temperatura y que es un fin de fiesta también poco común dentro del mundo de la falla, porque hemos pasado unas fallas con muy buen clima, ¿no? Muy buen tiempo. Extraordinario, diría yo. Incluso las mangas cortas se han impuesto y, bueno, ahora, a última hora, al cierre de esta fiesta, pues de nuevo nos tenemos que abrigar absolutamente todos y les aseguro que en esta situación donde nos encontramos hace mucho frío. Bueno, pues seguimos viendo cómo ahora sí se ha llenado por completo el balcón de la Plaza del Ayuntamiento, con todos los invitados que les comentábamos antes. Vemos al director de cine, José Antonio Escrivá, vemos a diputados también, la alcaldesa, que insistimos, está rota por la voz, y es que ha tenido que hablar mucho durante estos días, y todos expectantes, ¿no?, ante el monumento de la crema de la falla infantil municipal, la obra de Gaudí, la Malvarosa, de Bernardo Estela.
Bueno, pues ahí estamos, esperando esos momentos previos a que comience la crema de la falla municipal infantil. Ya se están colocando para encender la traca inmaculada, la reina que está ahora visionando ese monumento, momentos previos, momentos pues cargados de alegría y de un sentimiento extraño, un sentimiento que se mezcla un poco la emoción, los lloros, la alegría, todo. Está lleno de tópicos. Sin duda, las últimas horas de estas pequeñas mujeres, de estas niñas, han sido muy intensas, ¿no? El sábado, la ofrenda, un acto emotivo y que han podido seguir ustedes en la televisión de las provincias. Y ahora, este fin de fiesta y el fin de un reinado, aunque después de la crema de las fallas... Todavía sigue. Y hasta que el próximo mes de noviembre, aproximadamente, volvamos a conocer la sustituta de la fallera mayor infantil, pues bueno, mientras tanto hay una determinada agenda de actos, pero lógicamente no son la vorágine de estos últimos días. Una vorágine sin duda que muy pocos cuerpos aguantan, mucho estrés, ¿no? Sí, sí, es normal, ¿no? Pero todo se da por bueno, porque son las fallas 2007. Son las fallas, la fiesta de todos los valencianos, que este año han coincidido con otra fiesta de valencianos, con la Magdalena. Bueno, pero se ha podido disfrutar. Se han podido disfrutar ambas. Yo no sé dónde le pondrías tú el titular a estas fallas 2007. Si quieres podemos ir hablando de eso. Yo, para mí, las fallas de este año han sido unas fallas lógicamente marcadas por la America's Cup. Uh-huh. Unas fallas muy marineras, por muchos motivos. Ya no solamente la temática de las fallas, del manto de la Virgen, esa rosa de los vientos, un símbolo claramente náutico, sino también por el ambiente. Lástima que con la alcaldesa no hayamos podido hablar, porque era una de las preguntas que teníamos que hacerle, ¿no? Este año han sido unas fallas multitudinarias. Sí, ha dado la sensación, ¿no? Ha dado la sensación. Hablamos mucho de la falta de promoción de las fallas, porque uno va por el mundo y muy conocidas, no son en España, son mucho, pero en el mundo, evidentemente, las fallas San Fermín son más conocidas. Y eso es una realidad que conocen políticos, analistas, pero cada vez están siendo más conocidas y quizás la America's Cup sea una puerta para que estas fiestas sean más conocidas, ¿no? A través de todos los extranjeros que están aquí, de todos los sindicatos, que cada vez son más, que cada vez se están acercando más y que están representados pues como la falla ganadora de la sección especial, un campanar, etcétera. Sí que es verdad que este año hemos visto más personas extranjeras de otros países que han llegado a Valencia, lo han constatado también los datos turísticos. Hoy la Federación de Hosteleros de Valencia así lo aseguraba, que ha sido un fin de semana espectacular y las reservas hoteleras también se han garantizado. Ha habido mucha visita y mucha visita extranjera. Claro, la pregunta o el planteamiento es, ¿a partir de ahora qué? Porque claro, esto va increchendo. ¿Está la ciudad preparada? ¿Está la ciudad con una dimensión tal como para seguir recibiendo gente? Porque ayer, por ejemplo, en el cauce del río para ver el castillo, habían 800.000 personas. Eso es mucha gente. Sí, habrá tiempo de hacer balance. Lo haremos con el concejal de fiestas y presidente de Junta Central Fallera, Félix Crespo. Habrá tiempo de hacer balance porque hay muchas cosas. También hay gente que se queja de esos horarios de la ofrenda, de la tardanza en aparecer niños de meses que están a altas una horas y media, de la noche. A altas horas de la noche, a la 1:30 madrugada, viendo carritos de bebés que están destrozados, falleras jovencitas que están destrozadas. Tiempo habrá de discutir, siempre se hace esto. Siempre hay que hablar de lo que se puede mejorar. Es muy complicado ampliar la ofrenda en horarios y en días, pero bueno, hay tiempo para valorar, tiempo para hacer balance de cifras, de ocupación hotelera. A partir de mañana. Por supuesto. Yo creo que a partir de mañana. Ahora seguimos viendo cómo se mueve, cómo se está organizando la crema del monumento infantil de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que bueno, lo hemos elegido, la televisión de las provincias ha elegido venir aquí porque de alguna manera tenemos que tener una muestra representativa de lo que esta noche es Valencia. Ahora mismo Valencia está en llamas, llamas infantiles, que siempre son las primeras, pero sin duda llamas que veremos representadas en cuestión de segundos, porque yo creo que ya se está acercando el momento, la hora de que el fuego haga acto de presencia. Sí, y que además nos dará un poquito de calor, ¿no? Un poquito de lumbre a estas horas de la noche. Venga, no nos vamos a quejar más del tiempo, porque si no van a pensar que estamos que somos unos quejicas, que somos que unos quejicas, que es cierto. Que es cierto. Y que hace mucho frío. Realmente hace frío allí en Valencia, ¿eh? Pero no lo vamos a decir bueno, más. Pues también hay que decir que a lo largo de esta noche no vamos a cortar la transmisión en cuanto acabe la crema de la falla municipal infantil. Vamos a recuperar algunos de los reportajes que han podido ustedes ver en las provincias informativos especial Fallas 2007, donde hemos hecho un recorrido a nuestra manera, ni mejor ni peor que otros, simplemente diferente, de lo que han sido estas fallas.
han sido, desde puntos de vista de la indumentaria, polémicas, plantas alternativas, plantas especiales y muchas más cosas, y la ofrenda, por supuesto. Unas fallas que han estado marcadas, sin duda, también por la polémica, los días previos al inicio de la fiesta fallera, con la normativa sobre el uso de petardos en menores de 12 años, llegaba o no llegaba esa moratoria, al final ha llegado, habrá que ver qué es lo que pasa a partir de ahora, porque el año que viene esa moratoria ya no existirá, y la norma europea está ahí, en cuanto al tema del uso de petardos, habrá que ver qué evoluciona, cómo evoluciona esta fiesta también, y muchas otras alternativas polémicas, como por ejemplo la iluminación de la calle sueca Literato Azorín, que ha mantenido también en jaque a muchos vecinos en la zona. En definitiva, sí. Ha sido unas fallas que han llegado calentitas, moviditas. Nos hemos entretenido, sí, es cierto. Sí. Bueno, ya saben que a las 11 estaba previsto el inicio de esta crema. Faltan aproximadamente 12 minutos si el edificio del reloj del ayuntamiento. Bueno, según tú no hay que fiarse, pero bueno. No, me refiero del ayuntamiento, por supuesto. Ah, vale, el del ayuntamiento sí es fiable, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos esperando a ese momento de satisfacción, de alegría y de emoción que va a embargar no solo a la Fallera Mayor Infantil, sino a toda su corte de honor, que es lo más bonito, ¿no? Sí, yo creo que son los momentos que no desean, porque es el final de la fiesta, pero sin duda sigue siendo emotivo todo. Yo creo que han sido unas horas desde el pasado 10 de marzo, cuando todo esto empieza a coger fuerza, la ofrenda, sin duda, y hoy es un día triste, pero muy cargado sentimentalmente. Bueno, pero es la culminación de la fiesta, este es el objetivo de la fiesta, para esto se construyen los monumentos, para estar 365 días al año clavando estacas, la madera, todo, preparando todo para que salga esto y se queme bien. Sí, sí, correcto. Y además, algo incomprensible para el que no es valenciano, ¿no? Es decir, levantáis una falla, estáis todo un año trabajando y llega el 19 de marzo. Por cierto, José, felicidades. Muchas gracias. Por cierto, a todos los padres, a todos los Josés y a todas las Josefas, María Josés y derivaciones y declinaciones, se me había olvidado, Dios mío. Felicidades a todos, solo faltaba. Bueno, por lo que estábamos diciendo, llega el día de San José y claro, prende fuego todo, arde, se destruye y de nuevo, otra vez a empezar. En fin, un poco el sentimiento valenciano, ¿no? Sí, esto es la gracia que tienen, sin duda, las fallas de Valencia, las fallas 2007, crece la expectación un poco a poco. Hay que decir que la gente está muy separada de lo que va a ser la crema. Sí, quizás contemplar la crema del monumento principal no va a ser difícil, pero la del monumento infantil va a ser bastante complicado para la gente que se acerca hasta el ayuntamiento. Ni siquiera los edificios de los que también hemos hablado a lo largo de las experiencias informativas, con esos alquileres de balcones, están hoy llenos. No hay nadie, no hay nadie. Se ha aprovechado más los días anteriores, sobre todo del 1 al 17, ¿verdad? Que son muchas oficinas y también edificios particulares que se han llenado. Recordemos la cifra, que era escalofriante. Había balcones que llegaban. Alguien exageraba un poco. Bueno, pero es cierto, lo de los 20.000 euros. Lo de los 20.000 euros es un dato también para estudiar. Se puso de moda con la llegada del Papa y yo creo que aquí ahora, el que no tenga un balcón, hay gente que hasta la fecha está invirtiendo en plazas de parking, a partir de ahora habrá que invertir en balcones para que sea rentable. Bueno, pues en estos momentos el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, está hablando con la Fallera Mayor Infantil, departiendo. Son momentos en los que Protección Civil está haciendo su trabajo, en el que Bomberos también está preparado, la Policía Local, Cruz Roja, que por cierto nos ha deleitado con un espectáculo antes de que ustedes pudieran ver imágenes desde la Plaza del Ayuntamiento. Una marcha militar, marcha militar a lo largo de la Plaza del Ayuntamiento. No quise hacer una descripción por no caer en lo grotesco, pero ha sido divertido. Sí, ha sido divertido.
Bueno, pues los medios de comunicación aquí abajo en la plaza de Ayuntamiento están sacando las fotos de las falleras, de los lloros que se han producido evidentemente tras la crema de su falla, de la falla municipal. Ahora enseguida intentaremos recoger algunas declaraciones. De momento las niñas quieren ver su crema a pesar de las lágrimas que llevan en los ojos, lógicas por otra parte. Bueno, pues con don Félix Crespo, que está aquí haciendo de todo, aguantando a los medios de comunicación, ayudando a las falleras a llevar estos momentos. Yo quería preguntarle, don Félix, ¿con quién ha hablado usted para que el viento parara de soplar y nos respetara la crema? Yo lo digo una vez más, San José y la Virgen echan un capote cuando más lo necesitamos. La verdad es que esta tarde estábamos preocupados porque los datos que estaban viniendo del centro meteorológico y del centro de emergencias, cuanto menos nos decían que había que tener extrema prudencia y extremo cuidado con las medidas de seguridad. Ha pegado un giro y gracias a Dios tenemos una Ni de la Crema, pues como todos deseamos, tranquila y que se cumpla el rito. Y a partir de aquí, pues esperar que poco a poco todas las fallas vayan consumiéndose. El servicio de bomberos está funcionando al 100%, a la perfección. Y bueno, pues poner un punto final a unas fiestas que han sido muy, muy intensas y que se tienen que cumplir como manda la tradición con el fuego. Que tenga mucha gente paciencia, porque es verdad que hay muchas fallas que a lo mejor se queman a las 2, a las 3, porque tienen que tener la seguridad de que los bomberos están ahí y todos los miembros de seguridad, así que desde aquí, desde la Televisión de las Provincias, un poco de paciencia a todos, ¿no? Efectivamente. Más, las comisiones de falla en esto son absolutamente conscientes y, sobre todo, diría, responsables. Ellos, la crema, saben que es el momento más importante porque hay que tener en cuenta muchas variables. Que la gente respete las medidas de seguridad, que el castillo esté convenientemente precintado y cubierto. Y sinceramente yo creo que al fallero, el que se tarde media hora más o una hora más, pues como decían las niñas, que la dejáramos para mañana la crema. Pero bueno, evidentemente es el sentimiento de los críos, que es imprevisible. Y por parte de las comisiones de falla, simplemente que disfruten este momento, que es el importante. Don Félix, ¿qué tiene que hacer de alcalde? Porque la alcaldesa está sin voz y don Félix es el máximo representante hoy. Muchas gracias, Félix. Gracias a vosotros. Don Félix Crespo, el concejal de fiestas y presidente de Junta Central Fallera. Thank you.
vamos a intentar hablar con la madre de la fallera mayor infantil, que está tremendamente emocionada, como todas las familias que evidentemente están disfrutando ese momento con todos nosotros, ¿no? Momentos de emoción, de alegría, y ahora también la madre de la fallera mayor infantil para la televisión de las provincias, que también se ha emocionado. Un momento pues muy bonito, ¿no? Porque su hija Inmaculada también está ahí, pues emocionadísima con sus compañeras. Sí, la verdad es que aparte de que se queman las fallas, es que tiene mucha pena de que no se van a ver tanto, de que no van a disfrutar, porque han disfrutado muchísimo. Bueno, y decía antes con mi compañero Ángel Arriba, que la verdad es que tanto Marta como Inmaculada han dado un ejemplo de eso que dicen, se comenta en el mundo de las fallas, oye, qué falleras mayores hemos tenido este año. Ay, pues te lo agradezco mucho. No, es verdad. Podía ser un momento de, bueno, pero es cierto, ¿eh? Gracias. Se dice eso. ¿Y cómo vive la madre todo esto? No solo el día de hoy, que es muy duro, porque está su hija también llorando. ¿Cómo ha vivido todos estos días? Porque no habrá dormido, imagino, absolutamente nada. No, los últimos 5 o 7 días han sido mortales, pero es que tienes tanta ilusión y tantas ganas que aunque duermas 3 horas, da igual. Muy bien. Es que lo recordará toda la vida, ¿no? Como Inmaculada. Bueno, es que es impresionante. Es que de verdad, es que no lo puedo explicar. Es una pasada. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Era la madre de la fallera mayor infantil, que evidentemente está igual de emocionada que su hija. Enseguida vamos a hablar con Inmaculada, que, bueno, pues como se puede ustedes imaginar, está disfrutando de estos momentos, de la crema de su falla, de la falla municipal infantil. Enseguida con Inmaculada. Aunque has repartido muchos clines, ya te lo imaginabas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Me te has portado muy bien. Oye, ¿por qué te has llevado el perro? Dímelo. Es que yo de pequeña siempre he querido un perro. Entonces... Uy, ¿pero no tienes? Voy a tener. ¿Va a tener? ¿A que sí, sí, va a tener. Sí, sí. Se lo ha regalado Julio. Sí, bueno, fantástico. Bueno, Inma, ha sido muy bonito todo, ¿eh? De momento estás teniendo un reinado, porque esto no acaba todavía, tu reinado no ha acabado. Y sigue así porque ha sido maravilloso. ¿Te ha gustado la crema? ¿Te gusta cómo ha ido? Sí, me ha gustado mucho. ¿Sí? ¿Te ha gustado todo lo que ha pasado en estas fallas? ¿Te ha gustado tu corte de honor? ¿Te ha gustado todo lo que se ha vivido? ¿Todo lo que te han querido los falleros? Sí, ha sido todo perfecto. Oye, hablas muy bien, ¿eh? En serio, porque es normal decir sí, no, sí, pero hablas muy bien. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu simpatía y por tener una madre también que te ha apoyado y ha hecho todo lo posible para que tú estés aquí. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
fallas hasta la 1:30 aproximadamente, José. Aquí falta todavía por quemarse el monumento más grande. Y sobre todo, aún nos queda un plato fuerte, el primer premio de la sección especial, la falla de Nou Campanar. Por supuesto, ahí estaremos desde la televisión de las provincias, viendo el primer premio y la falla de la Plaza de Ayuntamiento, las dos grandes cremas, sin desmerecer, por supuesto, a ninguna otra. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. He sido poco original en las preguntas, pero no pasa nada. Bueno, da igual, pero de todas formas he de reconocer que estás en forma. Sí, he sido rápido. Porque has tardado muy poco en subir y bajar la escalera. Ya sabes que me estoy poniendo en forma. Pero te has quitado el frío, por lo menos. Sí, sí, total, qué frío. Ya, frío, ya no tienes frío, ¿verdad? Bueno, después de esta pequeña broma, nos vamos a publicidad, como habíamos dicho, y a la vuelta con el reportaje Taxi sobre este mundo de las fallas que hoy pone su punto final en 2007. En la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Valencia ya huele a humo, en Valencia ya hay cenizas. Y José, nos están llegando, están en el ambiente. Esa pequeña brisa en forma de viento está provocando que evidentemente esté cayendo ceniza también aquí desde la falla de ferrocarril y todo. Hay que recordar que desde las 12 están ardiendo las fallas ya grandes. Estamos esperando a las 12:30 para conectar directamente con el primer premio de la sección especial, la comisión de Nou Campanar, para ver en directo también la retransmisión de su crema y el fin de fiesta, la que tenemos a nuestra espalda, la falla del evento. Ahí estamos, la Mar Alvent y la Albufeiretas Cup, el desafío, ¿no? Todo con la America's Cup de trasfondo. Ahí estamos en la televisión de las provincias para ofrecerles las cremas de esas dos fallas, de esos dos monumentos dedicados a tan importante evento náutico. Si te parece, José, lo que podemos hacer, y si les parece a ustedes también, es ver cómo se empezó toda esta historia esta semana, el pasado 15 de marzo, con la planta oficial de esta gran falla que tenemos a nuestra espalda y de la estábamos comentando antes que se está realizando la cena de la crema con autoridades, concejales, políticos, diputados, el presidente Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Pues hace 4 días también se celebró la cena de la planta. Y una redactora de esta casa, de las provincias Televisión, Cristina Bea, se fue con la comitiva y este es el resultado de su mini viaje. 3 autobuses completaron anoche el recorrido municipal del Pleno Consistorial por 4 comisiones falleras que apuraban las últimas horas de trabajo antes de dar por concluida la planta de 2007. Un momento que vivió con especial entusiasmo el protagonista del monumento de la falla Pobla de Farnals, Duque de Gaeta, el ingenioso Francisco Ibáñez, que vio trasladada al cartón piedra una especial 13 Rue del Percebe. ¿Cómo se lleva al verse a tan gran tamaño aquí en la falla? Mira, ahora lo comentaba hace un momento, lo comentaba con la alcaldesa, hoy es mi cumpleaños también. Y si hoy he tenido un regalo bonito en este mundo, ha sido enfilar esta calle y verme aquí al final, en esta gran falla, aquí a todo color y tal, ¿sabes? Aquello que te sientes, por un momento dado te sientes un personaje de aquello que tiene estatuas de mármol, de carrera por todas partes. Y la estatua mía mejor todavía, no es de mármol, es de algo que parece que le puedes pellizcar, que sea su carnecita, tal, algo divino, algo que no lo pedirás jamás, mira, jamás, jamás. Al principio la gente era un poco reacia al tema, pero al fin y al cabo ha salido muy bien y el total ha venido Ibáñez. Francisco está entusiasmado de ver su obra, vamos, como un niño en zapatos nuevos. Imagino que es muy importante, sobre todo después de usted haber creado tanto, que le creen a uno mismo y para un motivo tan importante como es las fallas en Valencia. Hombre, encima haber obtenido ese premio, siempre lo digo, mira, estoy a mitad de la carrera. Entonces que ha llegado un momento que ya te sientes un poco viejito y tal, ya recuerda aquellos tiempos que te pasaba el peine por una especie de fronda amazónica y tal, y ahora te la pasas por el casquete polar, está un poco viejillo y tal. Pero ves una cosa así, eso te da ánimos para empezar el segundo, los siguientes 50 años, empezar otra vez con brío, con ánimo, con espíritu juvenil y tal, y a seguir 50 añitos más, claro. Los falleros de las comisiones festejaban el comienzo de las fiestas. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, encabezaba una comitiva de la que gran parte la formaban los periodistas que cubren la información de la ciudad durante todo el año. Un momento emotivo fue la llegada a la siguiente parada, la antigua de Campanar. El lunes sufrió la caída de una de sus figuras principales, un elefante de grandes dimensiones y que provocó que el artista de la comisión tuviera que reestructurar su idea inicial de la falla.
después del susto, ¿cómo se ha arreglado finalmente? Porque hoy día importante de la planta, aunque este año con ese pequeño contratiempo. Sí, la verdad es que ha sido un contratiempo, pero bueno, dentro de todo hemos podido solucionar. Hemos salvado con las piezas que nos han quedado, hemos hecho una recomposición y bueno, con el empuje de todos y con la cabeza pues fría para poder trabajar, la verdad es que ha salido bastante bien. Emilio se mostraba optimista de que al menos no se hubieran tenido que lamentar daños personales. Un optimismo que contrastaba radicalmente con el que se respiraba en la falla de Nou Campanar. 600.000 euros de presupuesto, casi 70 grandes Ninoch y un acabado impecable son solo algunas de las credenciales de la falla en la que Pedro Santaolalla y su equipo han desplegado todas sus armas por cuarto año consecutivo, cuidando hasta el más mínimo detalle. Te vemos trabajando hasta el último momento, se ha terminado ya la planta, pero perfección milimétrica en Nou Campanar. Ha sido el último retoque, de los últimos. ¿Cómo ha ido el trabajo? Porque es mucho el volumen, pero también gran importancia del detalle y del remate de la falla. Sí, hombre, el detalle ha sido lo primordial. Y a pesar de ser tan grande, ha sido, vamos, yo creo que está tan acabada como una infantil, pero a tamaño, vamos, lo podéis ver. El que quiera verlo, que se acerque y lo podrá comprobar. Un remate que sorprendió a la fallera mayor de Valencia 2007, Marta Reglero. Acompañada de su corte de honor, no perdió detalle de los monumentos durante el recorrido, uno de los numerosos actos que componen su apretadísima agenda esta semana. ¿Cómo está yendo este recorrido, sobre todo llegada a Nou Campanar, que sin duda en los últimos años ha conseguido la hegemonía en el mundo fallero? Pues un recorrido muy bonito, recorrido por los premios del año pasado. Y pues ahí compartiendo con las comisiones una noche de planta, una noche importante, sobre todo cuando el año pasado tuviste un primer premio. Como han comentado en alguna ocasión, en una de las comisiones lo decían, es un año muy delicado porque después de tener un primer premio en tu sección, claro, se espera lo mismo por lo menos al año siguiente. Y llegada a Nou Campanar, falla impresionante. Supongo que todos los que se acerquen a verla podrán decirlo, es colosal, la verdad. Bueno, son las 3 de la mañana, ya lleváis unos días de apretadísima agenda. ¿Se empieza a acusar ya el cansancio o acaba de empezar la fiesta? Acaba de empezar la fiesta. No puede haber cansancio estos días. Hay que guardarlo para el día 20. Bueno, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué momento estás esperando con más entusiasmo? Todos. Es que no queremos pensar solo en un momento. Son unos días muy intensos, son los días esperados por todos y por los que trabajamos durante todo el año. Entonces, hay que disfrutar minuto a minuto. Hoy, Noche de la Planta, además, es una noche donde salimos todos los falleros a trabajar y a terminar nuestras fallas. ¿Y alguna favorita? ¿Tenemos ya quiniela? Bueno, no. La verdad es que todas tienen algo especial. Pero bueno, al final el jurado decidirá. Pero sin duda el que acaparó todas las miradas y comentarios al margen de la colosal Albuferas Cup, el desafío de 30 metros de altura y 27 de ancho, fue su autor. Un Pedro Santaolalla al que las horas de trabajo acumuladas no le impedían seguir haciendo planes para lo que paradójicamente ya era su primer día de vacaciones. Bueno, Pedro, casi 3:30 de la mañana, terminado la planta, casi 10 y... ¿cuántos días después de que la empezaste? No lo sé, el 26 empezamos a sacar, pero vamos, ahora ya estamos tranquilos, está terminado y muy contentos. ¿Cómo queda el resultado? Háblanos un poquito de esta gran falla, una gran infantil, una obra de arte, muchos calificativos para lo que muchos dan ya como la ganadora de este 2007. Sí, más no podemos hacer, es irnos a dormir y mañana se verá. Pero de todas maneras estoy muy contento porque ha quedado todo como... Siempre te falta alguna cosa que te hubiera gustado mejorar, pero vamos, muy contento. El cansancio que ya premia estas horas. Ahora ya muerto. Pero bueno, ahora estamos un poco... A ver si reúno el equipo, que lo tengo todo perdido, y vamos a ver alguna falla por ahí. Aunque sea un ratito, antes de dormir, apetece, ¿no? Tomarse algo por ahí calentito y ver un poco las fallas. Después de que la falla infantil de Nou Campanar se alzara con el primer premio, Pedro tenía clara cuál era su misión en el día de hoy. Hombre, la infantil ya he cumplido, ahora me toca a mí. Pero vamos, lo que te digo, más no podemos hacer. Ahí está, allá tiene que decidir el jurado. Magnífico de la pólvora, de los petardos, de toda Valencia. ¡Qué
quemando, ardiendo en las fallas de sección especial, en muchas de ellas, en fallas de primera, de segunda, de tercera, porque todas las fallas son importantes y todas las fallas están quemando en la culminación del trabajo del artista fallero. Y enseguida vamos a ver la gran falla. Yo creo que lo estamos viendo ya. ¿Cómo la definió Jesús Barrachina? Como un gran parque temático. La falla de No Campanar. Ganador en la sección especial, cuarto año consecutivo, cuarto doblete. ¿El desafío? El desafío, la albufereta o la albufereta escape. La albufereta escape. Ese gran homenaje, pues, con la figura del remate, pues bueno, evocando un poco todo lo que ha sido la America's Cup. Están representados todos los miembros de los distintos equipos a partir de sus nacionalidades. Evidentemente, todo está marcado por ese gran evento náutico que va a marcar. Se lo está haciendo ya. Este año 2007, de que todo el mundo habla. Una falla de grandes dimensiones, es una falla que hay que recordar que es el último año que se instalará en ese solar que está en la zona de Nou Campanar, porque a partir del año que viene volverá a los cruces de Pediatra Jorge Comín, Sierra Calderona, que son los que dan nombre a la comisión fallera. La jovencísima comisión de 2002. Hay que recordar que Pedro Santaolalla ya ganó el primer premio de Nou Campanar en esa plaza. No había plantado todavía ningún solar. Es decir, hay mucha fe y Pedro mucha... Pedro es así. Hay mucha fe y mucha confianza en que el año que viene Nou Campanar vuelva a ganar. Aunque bueno, el resto de comisiones... Pedro está convencido. Pedro está convencido. Y el resto de comisiones aguardan esa ligera esperanza porque aseguran que el hecho de obligarles a no plantar en un solar va a limitar sus posibilidades. Eso pero, decían ojo, de ese comentario, José, pero me da la sensación de que eso no va a ser así, que van a apostar fuerte, que van a intentar conseguir de nuevo ese primer premio, ese doblete de nuevo, porque recordemos que la infantil también la han ganado. Son cuatro años seguidos, eso dice mucho, pero lo que está claro es que nos gusta esa polémica, nos gusta que haya fallas. Es que malo eres, Ángel. No, es cierto, es cierto. No, hay una competencia ahí entre unos y otros. Yo creo que desde... Se ha puesto bonita. Desde se ha puesto el ejercicio 2006, las otras comisiones ya dan un poco el tema por perdido y se conforman con ganar ese segundo premio, que no es un segundo premio cualquiera, como este año se alzó con el Convento Jerusalén y el anterior la Plaza del Pilar. Ahora estamos viendo imágenes de la banda municipal de música paseando. Amenizando. Uno de los elementos fundamentales. De hecho, en la ofrenda, en la retransmisión, con nuestro compañero Octavio Hernández, por cierto, nos dio toda una lección. Una lección, ¿no? Sí, sí. Además, hemos recibido muchos comentarios positivos en la redacción de las provincias a la posición y postura de Octavio durante la ofrenda. Ha aportado mucho y eso es muy interesante. Salgo más. La música es fundamental. Lo vimos ayer a lo largo y ancho de la ofrenda, de las retransmisiones del día 17-18, cómo la gente evidentemente disfrutaba con la música, con el Pasodoble Valencia, con toda la clase de música que ofrecen esas bandas que se multiplican por 10 en estos momentos. 3 minutos para las 12:30 de la noche, hora prevista para que se queme, la falla de Nou Campanar, la obra de Pedro Santaolalla, que ustedes han podido ver también en esta casa cómo se ha ido gestando a lo largo de los meses. Yo creo que es momento también para hablar del señor Armiñana. El gran... No querrás entrar en polémicas. No. Vale. Pero sí que es verdad que hay que resaltar de alguna manera, positiva o negativa, eso a los gustos estará, lo que ha revolucionado este caballero dentro del mundo de las fallas. Sin duda, sin duda. Hay un antes y un después. Con esos presupuestos oficiales y extraoficiales, que se suele decir. Dicen que este año el monumento de Pedro Santaolalla tenía un coste de 650.000 euros, aunque es Vox Populi, que el monumento puede haber costado un poco más, ¿no? Un pelín más. Sí, bueno, esos son los datos oficiales, los 110 millones de las antiguas pesetas, pero no está claro si al final es más o menos esa cantidad de dinero, ¿no? Bueno, en cualquier caso es otra visión, otra manera de ver el mundo de las fallas de las comisiones, una comisión que empezó con muy pocos falleros, pero que tiene 5 años ha ido apuntando más. La comisión fallera. Sí. Solamente tiene 5 años. Recuerda que empezaron con muy pocos miembros en la comisión. 27, sí, algo así. Y mira cómo ha ido creciendo. Y hoy en día son 250 miembros. Y ahora es todo un espectáculo mediático. La falla Nou Campanar en todos los sentidos. Y además se ha modernizado y han puesto a disposición de los medios un auténtico despliegue espectacular para que todos ustedes desde las provincias de televisión puedan, por ejemplo, disfrutar de esa crema. Y hemos contemplado también a lo largo de todo este fin de semana cómo colegas nuestros de las grandes cadenas, todas, casi todas, han hecho sus conexiones en directo a lo largo de este fin de semana desde allí, desde Nou Campanar. Una comisión que también ha optado al premio, porque este señor Armiñana opta a todo, al premio de la iluminación, pero esa
Ha tenido mala suerte, tuvo un problema con el viento. De todas formas, Soy Calitea Tozorín sigue siendo siempre, será la favorita, a pesar también de sus problemas con los vecinos. Pero bueno, también ha obtenido el premio de Ingenio Gracia, que esto es la primera vez que ocurre. Esto es, también les hacía bastante ilusión. Cierto es que las imágenes que vimos, pues hombre, tampoco es que se desbordara la alegría en la comisión. Estaban contentos. Recuerden también que si lo contamos en los policías informativos, que la falla infantil, hasta el último momento, recuerden también que se demoró la decisión del jurado de Junta Central Fallera, hasta el último instante no lo tenían nada claro que iban a ganar. Un ejemplo claro fue el horario en el que fueron conocidos los premios, las 10:15 de la noche. Recuerda que exposición, que también, aunque dicen ellos que no, cuando fueron a entregar el premio, cuando fueron a recoger el premio de la especial, de la mayor, mostraron una especie de protesta simpática, dijeron ellos, hacia Félix Crespo. Pero bueno. Estás informado, ¿eh? ¿Le has preguntado por eso a Félix Crespo? No, a Félix Crespo. Voy a confesar una cosa ahora. Ya he dicho antes que era complicado hacer una entrevista a la Feria Mar Infantil, porque de verdad en ese momento he carecido de sentido periodístico y solo me han salido los tópicos que se suelen preguntar en estos casos. Ahora, a Félix Crespo ya les aseguro que no le escuchaba. Con la música del himno regional, evidentemente, del himno oficial de la comunidad, era imposible escucharles. Bueno, acaban de, lo estamos viendo de todas formas, acaban de apagarse esas luces a las que hacíamos referencia de la falla de Campanar, unas luces también muy en relación temática con la falla, puesto que representaban de alguna forma el edificio del reloj, era una portada, aunque alguno lo ha criticado y lo ha comparado con el encendido en Sevilla, ese pórtico. Lleva años hablándose de la iluminación de diferentes fallas y lleva mucho tiempo también la gente criticando un poco, sobre todo los puristas, que se haga tanto uso de iluminación porque es como la feria. Pero sí que es cierto que es espectacular una calle como Sueca Literato. Bien, en definitiva, lo que estábamos viendo es que se han apagado las luces y que esto es un síntoma claro de que en cuestión de segundos va a arrancar. Pues casi puntual, ¿no? Sí, ¿no? Se están marcando absolutamente casi y respetando todos los horarios. 12:32 de la noche, 12:32 en este caso, de la noche, en directo a Televisión de las Provincias, Fallas 2007. Se acaban, señores. Sí, ya he empezado a decir eso, se acaban. Ya solo quedan dos fallas. Sí. Teóricamente, sobre teóricamente, el papel. Evidentemente. Hay otras fallas que quemarán más tarde, ¿no? Pero ahora mismo, en el papel, queda No Campanar. Porque la gente tiene que tener paciencia, que es normal y que las comisiones lo entienden, que tiene que haber una seguridad a la hora de quemar esas fallas y que esté el dispositivo de bomberos preparado para ello. Ahora mismo, en la plaza del Ayuntamiento, desde el balcón donde estamos, podemos divisar también que se ha tornado algo de viento, una cierta brisa algo más fuerte de la que hasta ahora estaba acompañando esta noche, gélida noche, fría noche, 10 grados, ha bajado un grado más la temperatura. Y bueno, van pasando los minutos. A las 8 de la tarde tenían previsto unas rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Pues y se ha montado dispositivo y tal y como nos confirma Félix Crespo, había miedo. Yo sé que has hablado con el dios Eolo, No, ha hablado Félix Crespo, yo lo sé. Tú no, él tiene línea directa. Dice que ha sido San José, le creo. Hoy ha sido un día también marcado por la misa en honor a San José, al patrón al que está dedicada esta fiesta de las fallas valencianas. Expectación. Seguimos viendo imágenes de los monumentos que eran. Había más de 27 monumentos dentro de la falla de No Campanar que sobrepasaban la altura de la habitual. Claro, se ha aprovechado la falla no solo en lo alto, porque hasta lo alto ya los 30 metros se habían superado, sino también a lo ancho, ¿no? Yo me quedo sin duda con la referencia que hacías tú anteriormente al comentario de Barrachina, el presidente de la Comisión Convento Jerusalén. Ha montado el señor Miñana un parque temático. Hay rivalidad, pero entre ellos dos, tú que los conoces porque vienes de alguna forma del mundo del deporte y del fútbol. Lo dejé hace años. Sé que lo dejaste, pero los conoces. Entre ellos, ¿qué relación existe al margen de las Hombre, fallas? buena no había, evidentemente, cuando creció No Campanar. Cuando apareció, cuando irrumpió la falla No Campanar. Yo recuerdo al señor Barrachina muy mosqueado el año pasado. Efectivamente, bueno, y el anterior sobre todo, ¿eh? Ten en cuenta que Jesús Barrachina dentro del Consejo de pues hombre, Armiñana tiene mucho más poder específico, sobre todo desde su económico. Juan Bautista Soler, sí, también. Desde su unión a Juan Bautista Soler, porque recuerda que Armiñana evidentemente no era de la fracción de Juan Soler. Pero bueno, Jesús Barrachina, todo el mundo lo conoce, es una persona muy conocida en Valencia y todo se le puede perdonar de lo que diga, aunque tenga mucha razón. aunque tenga mucha razón en muchas cosas referente a las fallas. ¿Te acuerdas que antes hablábamos del debate que se podía abrir ahora? Mañana a las 12 se va a hacer un balance desde la Concejalía de Ayuntamiento de Valencia de Medio Ambiente de todo lo que ha ocurrido
de todas las brigadas de limpieza que van a actuar esta mañana a las 7:30. Bueno, en cuanto acaben las cremas, van a actuar todas las brigadas de limpieza para que al día siguiente ustedes, cuando salgan, ustedes que están aquí en la televisión, que están viéndonos, cuando salgan a la calle, no quede ni una valla, ni un rastro de pólvora. Mañana ya se han acabado las fallas, mañana vuelve la normalidad y mañana esta ciudad tiene que seguir funcionando como lo ha hecho hasta la semana pasada. Sin duda, no puede quedar ni un rasgo de esta crema, no puede quedar absolutamente nada. Ya que estamos viendo imágenes de Nou Campanar y seguimos viendo, yo creo que es momento también para reflexionar, porque el año pasado se habló mucho más que este de la posibilidad, aunque veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses, de crear una sección más que especial en la que pudiera competir fallas de un presupuesto más elevado, en clara alusión lógicamente a Nou Campanar, que Nou Campanar esté fuera de concurso, porque eso de ganar tantas veces, incluso hasta el propio artista que lo hemos escuchado este año, mira, empieza a cansarle, ya no es un reto, ¿no? Como nos dijo el presidente de la me parece que estamos a punto de ver cómo se inicia, vemos a Armiñana. Está a punto de arrancar. Arranca ya la crema de la falla de Nou Campanar. Arranca y tiene que ser una crema espectacular, evidentemente. Una crema realmente importante, la preparación pirotécnica. Vamos a escuchar estos segundos ya del final. Vale. Espectaculares, al ser un monumento de tanta grandiosidad, de tanta monumentalidad, pues evidentemente la crema está siendo acorde a su sorprende majestuosidad. La velocidad con la que está prendiendo el gran monumento de Pedro Santa Eulalia. En cuestión de segundos se ha convertido en una gran bola de fuego, como pueden ver ustedes en sus pantallas, y en una gran bola también de humo negro. Bueno, pues eso lo están viviendo ustedes en directo en la televisión de las provincias, llevándoles la crema de la falla ganadora de la sección especial. Intenso el trabajo también de los bomberos. Imagínate. Intenso el trabajo de los bomberos, como estamos viendo. Se iban preparando desde las... Mira el esqueleto, el esqueleto de la falla ahora mismo. Increíble, qué rápido. Prácticamente, sí. Se ha volatizado, perdónenme la duda, pero se ha volatizado en cuestión de segundos, sí, los nuevos materiales, ese corcho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de prender la falla! ¡Qué manera de cremar! Es un espectáculo. Ya solo queda nada.
Bueno, continuamos viendo cómo se está quemando la falla de No Campanar, ese primer premio de la selección especial, y ya solo queda que podamos ver cómo acaba, cómo la muere. La emoción también falla. Se ha apoderado evidentemente de la comisión y de la faena mayor. Es que es normal, de hombre. Esperanza Vicente Ripoll. Bueno, aunque sean ganadores, se emocionan y se ilusionan. Oye, igual. Que se emocionan todas. Ah, exacto, exacto. Bueno, ya veremos, Marta, ¿eh? No ¿tú lo qué sé, crees? No lo ¿alguna, sé. Alguna yo se escapará. Creo que con lo tranquila que ¿alguna? Se ha manifestado públicamente a lo largo de los últimos días, hoy tampoco no, sería una sorpresa, ¿eh? Ver alguna lágrima. Esta no noche están permitidas las apuestas, ¿no? No, no, en este caso creo que todavía no. Vale, vale. Arde No Campanar, se acaba, como lo definió el señor Barrachina, el parque temático. ¿Te ha gustado, del señor Armiñana? Sí, me ha gustado mucho, sí. Y bueno, enfocamos. Se ha acabado la fiesta, la se está acabando. Final. Estamos viendo a la fallera mayor, a la mayor y a la infantil, a las dos protagonistas de la comisión No Campanar. Han reinado, bueno, pues como las últimas falleras mayores de esta comisión, por todo lo alto. Con un título bajo el brazo. Sí, esto señor. Ya se mete directamente en la temática deportiva. Sí, señor. Y en la competencia entre, sí, entre comisiones. Es un auténtico espectáculo ver arder esta bueno, no falla. Solo arden, por la zona de Valencia. Hay que recordar, de todas formas, que, ojo, con esta comisión que lleva plantando desde el mes de febrero. Los últimos días del mes de febrero empezó a sacar la preplanta y monumentos a la calle. La preplanta, Ángel, la preplanta. Cada vez antes, cada vez más pronto, cada vez plantando antes. Evidentemente, tienen que tener todo preparado. También Pere Baena, en la falla de la Plaza de Ayuntamiento, tuvo que sacarlo antes para tenerlo el día 14 todo preparado por si acaso. Sí. El año pasado incluso la lluvia del lunes retrasó un poco la planta. Es lógico, ¿no? Pero estamos perdiendo el sabor, el encanto de esa planta del día 15. Bueno, muchísimas comisiones, como pudimos comprobar en las ponencias informativas, en especial Fallas 2007, pudimos ver, ¿no?, cómo muchas comisiones, ese mismo día 15, ellos mismos plantan las fallas, plantan sus monumentos. Vemos también que, como hemos dicho que se había prendido rápidamente la falla, sin embargo, la estructura permanece todavía. Sí, sí. No cae. Es que buen material, buen material. Buen material esa estructura. Suele producirse esa imagen habitualmente en muchas cremas, como al ser una estructura potente para que aguante la fuerza del viento y de las condiciones climatológicas adversas, evidentemente esa estructura aguante y la gente que está esperando y gritando para ver que se caiga, pues tiene que esperar un poquito. Claro. ¿Tú crees que habrá más o menos gente en esta plaza del ayuntamiento donde estamos que allí? Uf, no sé qué decirte, porque es cierto que han cortado más de lo que es habitual en Mascletás, para que ustedes que no están aquí se hagan una idea. Las medidas de seguridad son más importantes, por lo que evidentemente eso ha restado público por la lejanía. Sí, pero aún así se ven huecos, sobre todo en la calle San Vicente, mientras vemos cómo se celebra o se están celebrando, bailando los falleros de la comisión de No Campanar. Qué digo, fiesta. Digo, hay fiesta de No Campanar, sí, claro, son 4 años ganando sí, los sí, dos sí. grandes premios. Lógicamente. Decía que en la plaza del ayuntamiento, y ahora lo verán ustedes enseguida en cuanto demos como por finalizado la planta de No Campanar. La planta, sí. Bueno, si quieres empezamos con las fallas. Un déjà vu. Digo la crema. Vemos huecos en la plaza del ayuntamiento. Hay gente todavía por llegar, sobre todo por los accesos a la calle de San Vicente y por la estación del norte. Yo no veo, no acabo de ver la lágrima de la fallera de No Campanar, ¿eh? No, no, estamos ahí, estamos ahí. Y las emociones se han reservado, ¿eh? Está aguantando, está aguantando. Seguimos en directo, señoras y señores, la televisión de las provincias. En esta especial de la crema 2007, de estas fallas que les estamos narrando desde el balcón del ayuntamiento, gracias a los milagros de la tecnología, podemos estar en dos sitios a la vez. Nuestra voz en un sitio y la imagen en otro. Ahora empieza a caerse, empieza a caerse la estructura, ya era hora. No, vamos a hacer aquí un grito, una ola, pero bueno, que mañana hay que volver a las quehaceres habituales. 2008 está en la mente ya. Ya nos decía Pedro Santaolalla que ya tiene el monumento preparado de 2008 y de 2009. De 2009, claro, son los 2 años que tiene de contrato todavía. Esto ya, no me digas que no, yo insisto, pero es que es muy deportiva la temática. Tiene contrato hasta 2009, si alguien quiere pagar la cláusula de rescisión y llevarse a Pedro Santaolalla, está en disposición de hacerlo todo. A ver si Bautista Soler se mete en la falla.
¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado. Sería interesante ese duelo entre el presidente y el consejero Armillana. En fin, bueno, se termina, se acaba. Se consume la falla de No Campanar. Y en directo contándoselo a nosotros, porque enseguida van a terminar las fallas de 2007 aquí, en la televisión de las provincias. Faltan menos de 15 minutos, unos 15, 16 minutos, más de 15 minutos, para que comience la crema de la falla del ayuntamiento. Ajá. Y ya les podemos asegurar que aquí en el balcón los medios de comunicación se preparan para estar todos al momento, al orden del día, para llevarles a todos sus oyentes, lectores, espectadores, todo aquello que les estamos contando aquí ininterrumpidamente desde las 10 aproximadamente de la noche. Aprovechamos ahora que hacías esa referencia para recordarles a todos ustedes que a partir de mañana en su kiosco un ejemplar del periódico de las provincias con todo el especial de lo que está ocurriendo esta noche, de cómo Valencia un 19 de marzo más vuelve a arder. Sí, espectacular las imágenes que hemos estado viendo a lo largo de esta tarde-noche, que seguimos viendo, que seguimos disfrutando. Ese olor, no a pólvora, sino más bien a humo, esa impresionante ola de calor que se aproxima hacia los espectadores, que se vive en muchas fallas, que se vive en muchas calles del centro de Valencia, que se vive en muchos rincones, no solo de la ciudad, sino también de diferentes localidades de la provincia de Valencia, de Castellón y de Alicante. En Denia se viven unas fallas. Los bomberos en No Campanar acercan ahora esos monumentos por el gran tamaño esparcidos con la caída de la estructura para que se vaya conjuntando la hoguera de una forma más uniforme. Un trabajo importantísimo el que llevan a cabo estos hombres en una noche como la de hoy. Un trabajo excelente que cada 19 de marzo por la noche es necesario subrayar, aunque ahora ya no es 19 de marzo. No. Estamos en 20 de marzo. Estamos ya en el 20, en el equinoccio de la primavera acercándonos. Desde hace tres cuartos de hora, son la 1:45 de este 20 de marzo, de estas fallas 2007, que, bueno, decir que se terminan es volver a repetir lo mismo, ¿no? Sí. Yo ya me quedo sin palabras. Bueno, bueno. Sí, es que se termina. Nuestra agudeza empieza a decaer, cuando no debería ser así. Les informamos también que la gente de Protección Civil, bomberos, está también trabajando de lo lindo en la Plaza de Ayuntamiento. Va tomando posiciones poco a poco ese dispositivo de bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, bueno, las imágenes agentes que de la policía viendo, local. Les tenemos que decir que muchas cámaras tienen que ponerse el traje de bomberos para poder llevarles a ustedes este momento de la crema desde cerca, porque si no, no sería posible. Thank you.
ambiente en estos momentos en el balcón del ayuntamiento ya es de tensión. Faltan muy pocos minutos para que arranque la crema oficial, la de la plaza del ayuntamiento. Y aquí estamos en directo, José. Sí, señor, desde la plaza del ayuntamiento de Valencia para toda la comunidad, en las provincias Televisión Valenciana, ofreciéndoles esta crema, este momento especial, este momento mágico, el momento de la purificación del fuego que va a purificar los monumentos que se han construido para este ejercicio de 2007 y pensando ya en 2008. En unos segundos empezaremos a ver imágenes ya de esta plaza que, en la que han cogido posiciones, como les veníamos contando desde hace unos minutos, todos los cuerpos de seguridad para velar porque la crema de esta falla esté dentro de la normalidad. Gente se ha acercado, no tanta como se esperaba. Yo sigo viendo huecos, sobre todo por la calle San Vicente. Sí, pero bueno, es el frío habitual, yo creo que habitual. No acompaña. Bueno, y que la distancia marca mucho y que hay muchas cremas y que hay sitio para todos. Hay diferentes cremas por el centro de Valencia, por la zona del centro histórico, por la zona de Villuters. Imagínate, tienen fallas para ver. Ahora más gente se irá acercando a medida que se acerque la hora a esta plaza del ayuntamiento para poder disfrutar en directo. Y si no, no pasa nada, en casa, a través de la televisión de las provincias. Una de las protagonistas de esta fiesta, la fallera mayor de Valencia, Marta Reglero, ya está en el balcón del ayuntamiento. Ya eso avanza de alguna manera, que falta muy poquito para que esto empiece. Ella tiene que lanzar la traca desde aquí. Ella va a ser la protagonista, de que la última protagonista, por lo menos de hoy, ¿no? Hoy veremos cómo se fusionan. Sí, es la gran protagonista. Las dos imágenes. Es la gran protagonista. Y ella, que ha mantenido su porte, su elegancia a lo largo de todas las fiestas. Ya veremos cómo se porta hoy. Empiezan a ver ustedes imágenes de el monumento, de los alrededores de la plaza, de todo ese dispositivo al que estábamos haciendo referencia. José, cuéntanos algo de la falla. Bueno, pues es la Maralvent, el monumento de Perebaena, de 200.000 euros de coste, el dios Eolo, que lucha contra una ola que quiera apoderarse de la tierra y están en esa lucha fratricida para conquistar el poder, ¿no? En la falla pues pueden ver ustedes pues, a Bautista Soler, que ha sido uno de los ninots más repetidos en todas las fallas, en la exposición de ninots, incluso lo podían ver, muchos motivos marinos, evidentemente pensando en ese evento náutico por excelencia. También van a poder ustedes presenciar y asistir al castillo de fuegos artificiales preparado para este momento, para esta noche. Un mini castillo que se disparará como antiguamente se hacían desde la plaza del ayuntamiento. Con todo. Perdona, Ángel, 5 segundos, sí, porque tenemos el honor. Esta pobrecita pues aguantando todos los medios, tenemos el honor de estar aquí con Marta. Marta, estamos apostando, Ángel y yo, que no ibas a llorar, que tú te vas a aguantar. No lo sé, eso no se sabe, pero quizás sí. Pero antes lo hablaba con Rita, con nuestra alcaldesa. No lloraré de tristeza, no lloraré porque se acaban. Lloraré de emoción por todo lo que hemos vivido, porque estamos satisfechas, porque hemos disfrutado mucho y porque en el momento que se queme empiezan las fallas del año que viene. Ahí está Marta, demostrando una vez el porqué. Este 2007 va a pasar a la historia por muchas cosas. En tu agenda personal, aparte de por ser fallera mayor, ¿estas fallas dónde pasan? Por hacer 12 amigas, por conocer a muchísima gente que nos ayuda, que nos ha respaldado. Y hacer amigos. Bueno, la vamos a dejar ya porque se tiene que marchar. Muchas gracias, Marta, y enhorabuena por tu reinado. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Marta Reglero, la fallera mayor de Valencia, que ha tenido unos segundos para hablar con nosotros y que, sin duda, a partir de ahora, la protagonista en los próximos minutos. Sí, ella tiene que encender la traca. La gente le está pidiendo, le hemos robado un segundito. No pasa absolutamente nada. La gente también lo entiende. ¿Quién se ha molestado? ¿Quién se ha molestado? Pues mira, aquel. No. ¿Esos que pitan? Sí, sí, sí. Pero si no son ni las 12. Nada. No son ni la una, querrás decir. Faltan 2 minutos sí, para la una. Canarias. No son ni las 12 en Canarias. La una, la gente que ya quiere ver la crema. Pitos en la plaza de ayuntamiento. Para poder encender la traca que va a llevar el éxtasis a estas fallas 2007. El final de la fiesta. Se disparan castillos desde alguna de las azoteas de los edificios de la plaza del ayuntamiento. Castillos alternativos. Exactamente, siempre hubo una industria independiente que se manifiesta en cualquier ocasión. Es este caso también. Y la fallera mayor de Valencia. Porque ahí va a comenzar la masqueta del presidente de la Generalitat. La alcaldesa están arropándolas. Y aquí estamos nosotros. En el balcón en estos momentos no cabe ni un alfiler. Bueno,
pues ahí está Marta. Y cuando la temperatura en estos momentos se sitúa en 10 grados y es la una, prácticamente en punto de la noche, la expectación es máxima. Señoras y señores, va a comenzar la crema de la Plaza de Ayuntamiento. Justo cuando las campanas del reloj del edificio consistorial marcan una, se apagan las luces. Ovación. Thank you.
¿Lo han oído? ¿Lo han visto? Era el castillo ejecutado por el maestro Ricardo Caballer. Añadir cualquier otra palabra a huelga, ¿no? En este caso. No, yo creo que no. Yo creo que ha sido maravilloso. Un buen final de fiesta. Principio de final de fiesta. Vamos a ponerle palabras de todas formas a lo que no pueden ustedes comprobar desde sus casas, que es el olor. El olor a pólvora maravilloso que ahora mismo impregna la plaza del ayuntamiento después de haberlo escuchado y visto como lo han podido hacer ustedes. Empieza a regarse la zona aledaña a la falla, los alrededores, son los prolegómenos. Para salvar, para marcar las distancias de seguridad, para tenerlo todo preparado para que no haya ningún incidente, ni ningún accidente. Y en cuestión de segundos, bueno, pues esto tiene que comenzar. Pues ya lo están viendo ustedes en sus pantallas, en sus pequeños o mayores receptores. Arde la falla del ayuntamiento, monumental hoguera la que estamos viendo desde aquí. Humo negro, espectacular como ha ardido, con qué velocidad se ha ido deshaciendo todo el entorno de la falla. Sí, señor. Como el corcho en cuestión de segundos desaparece, provocando esa humareda negra absoluta. Y voy a acercarme a Marta a ver cómo está. A Marta Reglero. Venga, a ver si puedes hablar con ella. Sí puedo. José Forés en misión en busca de la fallera mayor de Valencia. Bueno, la alcaldesa me ha dicho que no, que de momento no me deja. Creo que le han llamado la atención. Estamos viendo cómo prende el monumento de Pérez. Marta está entre un semblante de medio emoción. Está a punto de llorar, Marta. Está a punto de soltar esa lágrima. Pero se mantiene firme. Suena la música del fallero. Y llega toda la emoción del fuego mientras Marta observa cómo se está quemando el monumento, lo que es casi el fin de su fiesta.
persona a mi lado, a mi izquierda, a la que voy a molestar, y está haciendo fotos. No es nada extraño que alguien haga fotos, pero él es el artista de esta falla, Pedro Baenas. Pedro, hace estas fotos para posteridad, para un álbum, para el recuerdo, porque profesionalmente tienes que hacerlas, ¿o qué? Bueno, es por todo un poco, ¿no? Para el recuerdo, porque me gusta ver la falla con su armazón en llamas, y también por... me gusta estar atento en la crema, por ver también qué es lo que los armazones que más resisten, los que caen primero, los que caen luego. Son cosas que, bueno, que me gusta también estudiar para próximas fallas. Muy bien. La Mar Albén se ha ido muy contenta, ¿no? Porque ha cumplido. Muy bien, se ha ido muy bien, y estas últimas horas que ha estado haciendo viento, pues ahí ha estado como volátil, ¿no? Y la verdad es que estoy muy satisfecho del trabajo, y bueno, no sé si se me notará en la cara, pero... Pues imagínate, con la estrofa del himno y tu falla, enhorabuena, Pedro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos oyendo las notas del himno nacional después del himno de la Comunidad Valenciana. Es prácticamente el punto y final ya a esta retransmisión. Marta está llorando, pero está conteniéndolo, está conteniéndolo. La última hora traída por José Forés. Marta ha roto a llorar en estos minutos últimos de la fiesta fallera de 2007. En fin, yo creo que ya va a ir siendo hora de ir despidiendo esta retransmisión, a la que le quedan ya muy pocos minutos. Los aplausos que también se suceden en el balcón del ayuntamiento. Estas fallas 2007 que están terminando, mientras el armazón de la falla continúa erguido. Continúa erguido el armazón de la falla, como sí, digo, sí, ¿no? Sí. No se ha caído. Está hablando Pedro Baenas con nosotros, ¿no? Que quiere ver cómo quema para futuras experiencias de año que viene. Pues... bueno, pues esto, señoras y señores, está siendo el punto final. El punto final a unas fallas 2007. Unas fallas, insistimos, yo creo que hasta el tiempo hoy lo ha permitido. El famoso dios Eolo, el viento, que nos amenazaba eso de las 8 de la tarde, pero que ha cumplido con su deber y su obligación de mantenernos y de que las cremas funcionaran a la perfección, de que no hubiera ningún problema y de que bomberos y protección civil no tuvieran que hacer más que su trabajo. Se ha respetado. No más esfuerzo. Se ha respetado todo, absolutamente. Y a partir de mañana, de nuevo, los servicios informativos de esta casa volverán a informarles de todo lo que esté ocurriendo en la Comunidad Valenciana. A partir de las 9:30 de la noche, está claro que mañana, lógicamente, para hacer recuento del impacto en todos los niveles de estas fallas 2007...
seguimos en directo desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia, viendo los últimos momentos de la falla La Mar El Vent de Pere Baena, que ya es simplemente una estructura de maderas ardiendo. El naranja de tu corbata es el color que estamos viendo. Pues sí. Y el verde de la mía, de esperanza. Así sí, esperando así sí, al 2008, porque esto es un subir y bajar. Bueno, le hemos dicho que en el balcón había muchas personalidades. Estamos viendo al maestro, a don Enrique Ponce, acompañado de su esposa. También hemos visto a exministros, al defensor del pueblo Enrique Mújica. Bueno, pues muy variopinto, ¿eh? El cartel del balcón del ayuntamiento. Un balcón del ayuntamiento que poco a poco también empieza a desalojarse. Ya imagino que la fallera mayor está bajando y se dirigirá, me imagino, hacia la zona baja preparada para ellas, para la fallera mayor y su corte de honor. Y Pere Baena, el artista, sigue haciendo fotos, qué crack. Claro, es su obra. Sí, señor, sí, señor. Incluso sí, señor. Él habrá diseñado el cómo debe arder este monumento. Claro, tiene, ¿no?, que prepararlo en todo, tiene que pensarlo en todo, tiene que tenerlo todo previsto. Decía que el pirotécnico también ha hecho un gran trabajo a la hora de hacer prender la falla, ¿no? De hecho, hemos visto cómo. Es un arte también, sí, hemos visto en las horas previas a la crema, cómo se perforaba ciertas partes del monumento, sobre todo la parte de arriba. La parte de arriba, para ver la explosión, que además hemos podido ver en directo cómo saltaba por los aires la cabeza del dios Eolo. Ese sonido que estamos escuchando de fondo se acaba, ¿eh? Sí. O sea, quedan minutitos para que esos mañana el que tire fondo petardo se le puede cortar la mano. Bueno, que es una forma de hablar. Vale, qué miedo me había estado. Bien, efectivamente, a partir de mañana ese sonido que nos ha ido acompañando en los últimos días, el sonido de los petardos, clase 1, 2 o 3, la que ustedes ya quieran. ¿Te sabes la normativa o no? Sí, sí. ¿Tienes más de 12 años? Hay moratoria. ¿Sabes tipos de petardos? Hay moratoria. Bien, se va a hablar mucho de los petardos también los próximos meses. Bueno, ya veremos cuánto dura esa moratoria. A lo mejor ahora se acaban las fallas y se prohíbe el uso de material pirotécnico a menores de 12 años. La moratoria era solamente para estas fallas. La norma veremos, se tiene que aplicar. Pues por eso, ¿qué pasará en 2008? Son temas para el debate, temas para el análisis. Ese es un tema. Las comisiones falleras, las distintas comisiones falleras, sus presupuestos será otro tema. Sí. Tú querías hablar también de los horarios en la ofrenda. Bueno, de hecho los medios de comunicación lo están comentando, ¿no? Lo hemos dicho al principio de la transmisión. Ayer se acabó a las 3:15 de la mañana. No es normal. Yo no sé si la solución es adelantar a la 1, pueden decir, ¿no?, que pueden coincidir con la mascletá, pues buscar otros sonidos alternativos o incluso a las 2:30 ganar tiempo para, salvar el problema de que niños pequeños, meses de años, estén aguantando hasta tantas horas. La alcaldesa que baja, acompañada ahí por su séquito, para visualizar la crema desde abajo y también la fallera mayor de Valencia, Marta Reglero, que también ha bajado para disfrutar de esa crema que pone fin a su reinado oficialmente. Acabará más tarde, pero esta es de verdad el final. El final de unos días intensos, de unos días de actividad desenfrenada, de no dormir. La hemos tenido muy cerca y hemos visto en su rostro el cansancio. Hoy han dormido 2 horas. Es muy poco, claro. Ayer a las 3:15 de la mañana estaba entregando su ramo en la Plaza de la Virgen. Han dormido 2 horas. Mucho. O sea, a partir de mañana también físicamente descansará. Sí, un poquito. Lo agradecerá. Un poquito descansará. Ahí de parte con la alcaldesa, Marta Reglero. Era mayor, Valencia 2007.
corte de honor a las compañeras de este 2007 que posa para los medios gráficos en sus últimos minutos de este año, de esta fiesta. En unos segundos vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder hablar en el suelo, en el piso, con alguna de ellas, lógicamente buscando el protagonismo de Marta Regrero, la protagonista sin duda esta noche de Crema. Forman bomberos, policía local, es una protección estampa, civil. Una estampa curiosa, es una estampa bonita, distinta. Sí, señor. Estamos viendo los estantes finales aquí, en las provincias Televisión Valenciana. Sin duda, la imagen perfecta para acabar y para despedir. Y adiós, hasta el año que viene. El año que viene volveremos, Fallas 2008, año par.
No sé si hablarán de la Copa América. Me temo que no. Habrá bueno, quién sabe si la Lingui gana y decide quedarse aquí. Bueno, desafío español. Bueno, pero no será año de America's Cup, sin duda. En fin. No, de política, seguro. Sí. Bueno, más de política que este año ha habido poquita. Esa es nuestra próxima cita, me lo has quitado de la mano. ¿Ah, sí? Que quería decirle a nuestros espectadores que nuestro gran despliegue informativo, el próximo gran despliegue informativo, sin duda va a tener que ver con este evento, con el evento de la Copa América, a partir del mes de abril y también, lógicamente, con esas elecciones en el mes de mayo. Ha sido un placer. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible no solo esta transmisión de la Crema, sino también de la ofrenda los días 17 y 18, de todos los periodistas que les han intentado llevar todo lo que ha ocurrido alrededor de las fallas de una manera, como decíamos al principio, ni mejor ni peor, pero simplemente diferente. Muchas gracias. Enhorabuena a todos los valencianos, a todas las valencianas, enhorabuena a todos los falleros, porque un año más se ha cumplido la máxima de la fiesta popular. Nos lo hemos pasado muy bien. Sí, señor. Aunque ha sido un placer. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes.